No le gusta tanto el fondo con aceleración. Falta decir, saludos para los gente del rincón. Me siento que estoy trabajando en un vagón. Eso es lo que haces tú, ¿no? Ya cambien esa contestación. Ya cambien esa contestación. Y que tienes tú que yo se apoya a la gente del rincón. Hay que apoyar a cualquiera en la región, en el centro, en el vagón, en el rincón. No importa la posición. Se nota que eres cifrinito. Porque no sabes que hablo del metro cuando digo ratón. Ey, rincón, te explico. Ey, a cada ratico. Ah, ¿por qué me tocan siempre tus maricos? Esos maricos y se rea reando con maricos. Y quería decir metro sin llegar a un centimétrico. ¿Entendiste, tipo? Que eres demasiado chiquito en el Hikachi. No me pego, soy el mejor prototipo. Ey, se dice un pequeño centímetro y ya. No centimétrico no se puede conjugar. Ningún ante, a palabras se le antepone a todo eso que tú me quieres estafar. No es estafar, no se puede conjugar. Pero si eres inteligente, la tilde le puedes cambiar. Kevin, ven acá, ven a enseñar. O mejor quédate por allá, que yo lo quiero educar. No, ¿qué estás hablando, tarado? Échate para allá, que solo así arcano, retrasado. De que lo mío es improvisado. ¿Para qué me juegas con métricas si al verso lo maté el pasado? Lo maté el pasado, pero paila, yo juego con métricas. Solo tengo el rima, tú eres el mono en la jaula. Se llego hasta Roraima. Yo soy arcano, pero venezolano, o sea, el carapaica. Paica con jaula. No entiendes, no que eres constante. Tantos años en la cultura y tengo que enseñarte perseverante. No, no es que no sea perseverante. Es que las rimas consonantes son para principiantes. Eso yo lo hacía antes. Mientras tú domines todas las palabras, no pasas por ignorante. Todas las palabras llevan consonante. Porque ya hay una consonante y atrás una sonante. ¿Eres loco o eres ignorante? Pero normal, si te apoyan tu ignorancia, yo voy a decirle, dale pa'lante. Pero coño, no seas mongólico. Una cosa es que la palabra lo tenga y que tú lo cambies a propósito. O sea, mejor no seas cretino. Láster, ¿para qué le enseñas vaina de argentino? Argentino, pero a ver cómo combino, argentino. Por favor, con eso yo también rimo con argentino. Si la cambio a propósito es porque yo soy Nostradamus y controlo mi destino. ¿Y qué no? Yo soy Nostradamus. Si batallamos como tú afuera, nunca ganamos. Nos tardamos para llegar a la final. Yo. Si tú sales, juro, no nos vas a representar. Hermano, no seas arrogante. ¿Cómo que nunca gano? Si gané aquí, en Caracas, siendo perseverante. Y tú mismo votaste por mí, adelante. No me eliminaste como jurado, menos como participante. Yeah. Y sigo y te mato, menor. ¿Cómo se le gana a alguien que siempre corrige? Escuchándolo, prestando la atención y corrigiendo lo mejor. Ah, corrigiendo lo mejor. Te vuelvo a ayudar. Fue ese dicho, corrigiendo su error. ¿Qué le pasa a este señor? Si quieres, busca un anillo que siempre seré ese Lord. Error, pero hermano, tengo la contesta y la propuesta. Y siempre mi genio la respuesta. Si te digo, corrige tu error, tú me dices que no cometes un error porque los errores no los aceptas. Chao, claro que acepto mis errores, por eso lo critico a los demás. Porque estoy viendo que ellos por el camino que yo pasé van a pasar. O sea que igual se van a equivocar. Vente, mamá. ¿Cuándo carajo tú me vas a ganar? Ahorita, en los dos caminos, coloco tu destino. Así que cállate que eres un mendigo. Yo pasé por el camino que ustedes van a pasar. Yo no quiero pasar por tu camino. Yo no quiero ser cretino. ¿Quién dijo que yo soy cretino? Tú vienes a matarte y yo, el jurado tuyo, en los dos caminos. O sea, menor, argumenta. Tú dices, yo soy el rey. Si yo era jurado, eso no cuenta. Pero menor, entonces tú argumentas con evidencia, mi jurado. Todos los tres son de Valencia. Ten coherencia para que yo te dé importancia. O habla con constancia. Ya me la dio. Apariencia. Pero ¿dónde está la base de tu freestyle? Los tres son de Valencia y tú eres de Maracay. O sea, estamos en igualdad de posiciones. No quieras estafarlo, eso ya lo hacía eso. Pero tú dijiste que era mi jurado, yo no dije que era el tuyo. Y ahí está el problema, donde derribo tu orgullo. Yo siempre fluyo, eres malo, te corrijo mejor, acéptalo. Con eso yo concluyo. Yo no dije que era tu jurado, dije que yo era el jurado de la semana en que tú en la plaza me has ganado. No, tú estás tarado. Para la próxima saco un pizarrón y te juro que te lo voy a dejar marcado. Él dijo que este era el jurado, pero ahora tergiversa su verso y dicen que él era el jurado. Y ustedes le creen, están engañados. No me ha ganado, los está controlando ustedes como ganado. Es que yo no dije que te he ganado, dije que tú ganaste porque te había evaluado. Pregúntaselo a Yero, el estarado. Yero estaba sentado a mi lado, solo que tú no tienes el nivel para estar donde estoy sentado. Y al parecer... Obviamente quiere eliminar, ya mandé el suyo para la calle. Y que yo no puedo ser jurado, pero si el 25 voy a ser. No hablo yo, deja que te hable el flyer. Está bien, menor. Pero el 24 empieza carnaval y yo no voy a ir para esa batalla porque yo trabajo recreador. Y en la siempre trabajo. Ese día ganas y yo busa vacilando en el carajo. Ajá, te pegaste. Y por ese canto no puedes ganarle la séptima a Rambo o a Rango. Tú dices que eres recreador, entonces ¿por qué a la gente le engañas tanto? Yo no los engaño, men. Terminamos quemado. Cariño, es que el recreador siempre engaña a los niños diciéndole come y va a venir tu mamá. Solamente que eso tú nunca lo aprenderás. Tiempo. A la vez. Okay. 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 Okay.
Hablemos de geografía y yo te lo juro, Beto es contra Maduro porque no sabe ni siquiera dónde es que el tonto está parado. Incluso él pensaba que Valencia pertenece a Maracay porque digo, yo soy Valencia de donde son los chamos del jurado. Pedro, no sabes de geografía, no tienes ni pasaporte, seguro que no sabes ni que Venezuela está al sur del norte. Entonces, de las instrumentales, tú estás perdido, estás como un GPS sin puntos cardinales. ¿Y está al sur del norte o al norte del sur? Eso depende de dónde lo quieras ver fundido. Porque una cosa es decir que estoy al norte de Brasil y otra cosa decir que estoy en el sur de Estados Unidos. ¡Oh! Así que tengo rimas con los cuales a ti te escupo la cara. Venezuela está al sur del norte porque estamos en Caracas, que era en el este. Las direcciones se dan de cara. En el este. Menor, que no seas carnal. Si no se llama este, se llama central occidental. Lo que pasa es que este es menor. Todavía no está coherente. Por eso siempre llegas tarde a batalla, porque te vienes en expreso accidente. No, hermano. No, ya, Venezuela no es occidental, occidental es donde la gente de Chan vive, ¿entiendes? Los asiáticos, los que allá sobreviven. Venezuela no es occidental, no te hagas así, maldito ignorante. Venezuela está ubicado en el lado Caribe. Yo no dije que Venezuela era occidental, dije que se le llama occidental y Caracas está en lo central. Es el lugar donde tú tienes que venir a visitar y siempre te pierdes, nunca sabes llegar. Pero no dijiste Caracas, tú dijiste Estados Unidos, nunca dijiste Caracas. Es como confundes a la gente, malnacido. La tuya que te ha parido, si hablamos de geografía, este es como Zoraima, solo está escondido. Le voy a dar un consejo a él y a todos los de relevo. Si intentan ganarme, les aconsejo que no caigan en mi juego. Si no critican en la criticadera, yo tengo un doctorado con gente así, de bandera. De bandera, protege rata. Así que te la respondo y hablando de la temática, porque soy una lacra. Si caigo en tu juego, es para engañarte, porque me hago de turista cuando conozco el mapa. Tiempo. 3, 2, 1.